Fue difícil porque ya tenía todo, yo tenía un plan trazado ya irme a estudiar contabilidad a Mexicali. Después tenía pensado estar ya en un bufete de contadores ahí en Mexicali, adherido al de mi padre. Y también estaba muy, muy, muy entusiasmado, ¿no? Pero se me dio la oportunidad, siempre me han gustado los retos, siempre decía uno, ¿qué será si puedo llegar más adelante, voy a grandes ligas? Esa fue la primera meta, irme a Estados Unidos. Tenía 15 años, 14 años muy bien cuando me vio mi Tigres de México. Jugué 2 años de 14 y 15 años, jugué en ligas sucursales como tipo Liga Norte Sonora. Ya lo dije, ya firmé para Atlanta y fue cuando ya me forjé en Estados Unidos y empecé mi carrera de aquel lado. Claro, totalmente, pero igual me dijo, ¿sabes qué? Me dice, te voy a dar la oportunidad de que vas a tener 16 años cuando firmes para Estados Unidos. Vamos a trazar metas cada año con año, no nomás ser el montón, es empezar a hacer a sobresalir, ser prospecto, ser, no sé, y la meta era jugar, llegar a los 22 años a Grandes Ligas y creo, y a esa edad fue la que llegué, 21 para 22. Siempre me ha gustado, al principio cuando jugaba outfield y de chiquito, no me ensuciaba, ¿no? Ya estaba nomás viendo las moscas para todos lados y pasaba un avión y me la quedaba viendo el avión y, o sea, nunca me gustaba más estar envuelto en el juego. Y un día el catcher no fue del equipo, un torneo en Arizona, y ahí fue como empezó a gustarme, ¿no? Llegar sucio a la casa y decirle a mi madre que me lavara el uniforme. Ya, me han hablado, sabía, bueno, ya sabía que me iban a subir en septiembre, fue un poquito antes que me subieron. Fue una buena, buena temporada en AAA, fue mi único año en AAA que jugué, subí, pero fue algo también como sentimientos encontrados, porque ese fue el año de los ataques. El día que el 9 iban a viajar para allá mis padres, no pudieron ir a viajar el 12 después, y fue como pasaron los ataques el 11 de septiembre, entonces ya, pues les dio miedo, ¿no? Ir a viajar para allá. Mi primera experiencia no, nadie la pudo convivir conmigo porque estaba solo en Pittsburgh, se cancelaban vuelos, y fue hasta el 2002 que ya pudieron verme aquí en contra de Diamondbacks en Arizona.